paisa. ¿Y Robert? ¿Esta? Yo lo maté. Siento. No tuve elección. Norton nos traicionó, Ellie. Iba a matarnos. Isaac hizo lo que debía para salvar la misión. Yo... Venga, vamos. Tenemos que seguir. ¡Ya solo quedamos cuatro! ¡No puedo hacerlo! Entonces te dejamos atrás. Si no mantienes la calma, eres un peligro para el grupo. ¡Eres un monstruo! Nadie va a dejar a nadie. Vamos. Hay que llegar a lo alto de esta montaña. ¡Juntos! Juntos. Si escalamos todos por aquí. ¿Qué hacemos? Yo iré primero a echar un vistazo. Quizá haya otra ruta más segura. Norton me apuntaba a la cabeza. Lo siento. ¿Y se supone que eso lo arregla? Tú nunca creíste en mí ni en esta misión. Y en nosotros. Tuve que buscar a alguien que me ayudara. Está muerto. Tú lo saboteaste como haces con todo. ¿Eso qué quiere decir? ¿De verdad crees eso de mí? Sí. Te trajeron a punta de pistola. Supongo que no había otro modo. Una pistola no es la causa de que esté aquí. Pero sí la de que Norton esté muerto. Thank you.
Chicos, veo una jaula de carga. Está enganchada en el acantilado. Intentaré soltarla y enviárosla. Eli, ¿me oyes? Solo déjame en paz. Thank you.
Estamos bien. Lo hemos ahuyentado. Gracias a Dios. Oye, sobre Robert. No logro entender por qué querría matarte. Me culpaba de toda esta situación. Él insistía en que volviésemos a casa y yo en que nos quedásemos. Pero la misión es lo más importante. Quería que Robert lo entendía. Bueno, yo estoy aquí, si me necesitas. He encontrado otra sujeción, pero no el cabestrante. ¿Estáis bien? Por ahora sí. Estamos en la jaula. Esto está infestadísimo. Espero hallar pronto un cabestrante. Isaac, ten cuidado. No quiero perderos a ti y a Robert el mismo día. Gracias. Thank you.
el cabestrante. Lo pondré en marcha. Espera, esto no me gusta. Tú habla conmigo y no mires abajo. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, ya sabemos que para apagar la máquina necesitamos una especie de llave. Los investigadores la llamaban el códice. Vale. ¿Y dónde está? Hay que fabricarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Como lo hicieron hace 200 años, con la investigación de Rosetta. ¡Oh, Dios! Calma, calma. Solo ha reventado un fusible. Igual puedo desviar energía de las luces. Bien, háblame de esa tal Rosetta. Pues no sabemos gran cosa, solo que el códice se creó con su investigación. ¿Dónde la encontramos? En las instalaciones de la cima de esta montaña. Genial, ¿ves? Ya casi está. ¿Que no? He llorado todo el camino. Solo quiero pisar tierra firme otra vez. ¡Santos! ¡Carter, ayúdame! ¡Pesa mucho! ¡No, no! ¡La tengo! ¡Déjenme que me llame, por favor! ¡Ayúdame! ¡Aisa! ¡Para derribar el acantilado y a nosotros con él! ¡No puedo llegar! ¡Sujétate al cabestrante! ¡Santos! ¡Dame la mano! ¡Ay, sal, demasiado tarde! ¡Toma! ¡Carter, no! ¡No! ¡La tenía! ¡Maldita sea! ¡La tenía! ¡Nos habría arrastrado a todos! ¡Aisa, que el acantilado se derrumba! ¡Mierda! ¡Dame la mano! ¡Se lo prometí! ¡Podía haber llegado si hubiera tenido otro segundo! ¡Muerto, Eli! A Isaac, el acantilado se derrumbaba. No habrías podido salvarla. ¿Podéis volver aquí arriba? Sí, creo que hay una subida al otro lado. Usa ese generador para poner en marcha los arpones. ¡Ah!
Intenta atraerlo hacia esos láseres. ¡Usa el control de torsión! ¡Rápido! ¡Se va a soltar! Un buen hombre, Isaac. Has hecho cuanto has podido. No es cierto. Me rendí, Eli. Lo siento mucho. Creo que es aquí. Pero ¿cómo encontramos a la tal Rosetta? Debe de tener un laboratorio por aquí. Busquemos un despacho o unos archivos, algo que lleve su nombre. Por ahí llegaremos a la entrada. Vamos.